¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Os voy a hablar de un smartphone, bueno, de una pareja de smartphone, porque realmente sí hay alguna diferencia como batería carga rápida y las versiones en cuanto a RAM y almacenamiento, pero en esencia es el mismo smartphone. Tenemos la misma pantalla, diseño, procesador, yo qué sé, a nivel audio también es exactamente lo mismo, las cámaras. Bueno, estoy hablando de los Red Magic 8 Pro y 8 Pro Plus. El diseño, veis, sigue unas directrices de un smartphone gaming con una estética algo agresiva, pero en esta ocasión no se ve tan recargado o tan exagerado. Quiero decir, a ver, tiene esos detalles RGB que quedan genial, pero abraza tendencias actuales como lo que es el chasis con bordes planos, que creo no va a ser lo más ergonómico del mundo y pese a ello, sigue pareciendo lo que es, un smartphone enfocado al mundo de los videojuegos móviles. Aquí tenéis algunos datos interesantes, sobre todo el contar con botones hápticos, ya sabes, con superficie sin clic, pero que te devuelve una respuesta en cuanto a la vibración que hace que esto se disimule bastante bien y que funcionan como si fuese un L y un R, como unos disparadores, ¿vale? Igual que puedes tener en un mando convencional, aunque personalmente siempre recomiendo cuando tienes un smartphone de estas características que te pilles un mando Bluetooth. Hay algunos que se acoplan al propio smartphone, hay otros que te permiten ponerlo en un dock o en un soporte y jugar sin necesidad de que haya un contacto físico mediante conexión Bluetooth. El caso es que este smartphone ya, en primer lugar, por estética, te entra por los ojos. Ahora vais a ver cómo a nivel especificaciones, salvo en algún caso concreto que no parece un teléfono de gama alta, es una ida de olla. Por ejemplo, tenemos un doble altavoz estéreo lineal, tenemos jack de 3.5 milímetros y tenemos una latencia de tan solo 48 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel sonido probablemente sea bastante envolvente y tengamos un apartado del audio muy muy top. Eso sí, todas estas características o todo esto que os digo que está sobre el papel está genial, mola muchísimo, pero siempre es mejor probarlo en persona y evidentemente eso si se llega a dar un análisis, porque realmente yo os estoy trayendo esto porque es la noticia, es la novedad, pero no estoy seguro de que vaya a poder analizar este dispositivo, pero me ha parecido sumamente interesante. De momento, a nivel diseño, a nivel audio ya lo tenemos todo cubierto. Vamos con cosas también muy interesantes. Y es que un smartphone gaming, entre otras muchas cosas y detalles, destaca por el tema de la refrigeración. Porque ya no solo cuentan con refrigeración pasiva, sino con refrigeración activa. Es decir, que no solo incorporan las típicas láminas o cámaras de vapor, aunque bueno, esto sería una refrigeración más bien activa, sino que también incorpora, y este es uno de los temas importantes de los Red Magic, un ventilador, un fan con hasta 20.000 revoluciones por minuto. También incluye, como digo, una cámara de vapor de 2068 milímetros cúbicos, que es enorme. Y diferentes láminas de grafito. Esto todo en un empaque que hace que la refrigeración, en teoría, según comentan en Red Magic, sea muy pero que muy top. Es cierto que parece que el Snapdragon 8 de segunda generación no levanta tanto calor como el Snapdragon 8 de primera generación, pero es un microprocesador que seguramente sin ningún tipo de ayuda se calentaría una barbaridad. Y además, está todo este tema del sistema de refrigeración en un smartphone que está enfocado a lo que probablemente más temperatura levante, que es el tema de los videojuegos. Otro tema que suele levantar bastante temperatura es el de la fotografía a vídeo, pero también os digo que quizás este teléfono no os invite a hacer demasiadas fotos o demasiados vídeos, porque no va a ser el mejor apartado, aunque yo creo que será suficiente para la mayoría de personas. Para empezar, tenemos una cámara frontal debajo de la pantalla. Esto es para que luego nos vengan diciendo que los Red Magic, que son de Nubia, no son de ZTE, porque es exactamente la misma tecnología que incorpora, por ejemplo, el Axon 40 Ultra. Y aprovechando que os estoy hablando de la cámara debajo de la pantalla, esta cámara que queda oculta, bueno, pues tenemos un panel AMOLED de 6,8 pulgadas One Billion Colors, con una resolución un tanto curiosa porque es un Full HD bastante estirado. Estamos hablando de una relación de aspecto 20 novenos, 1116 por 2480 píxeles.
Tenemos una tasa de refresco de 120 Hz o de hasta 120 Hz, pero es que el muestreo táctil es de hasta 960 Hz, con un brillo pico, ojo, no el brillo máximo habitual, que será un poco inferior, pero el pico máximo llega a 1300 nits. Lo mejor, que el frontal está súper bien aprovechado, alcanzando casi el 94% del total, lo cual la verdad son palabras mayores. Tenemos una, en teoría, habrá que probarlo, muy buena pantalla. Y si miramos en la parte trasera, en un, la verdad, un módulo de cámaras hasta cierto punto bastante disimulado, porque hoy en día estamos viendo cosas demasiado exageradas, tenemos una triple cámara, una macro, una cámara pegote de 2 megapíxeles, esto no la tenemos ahí, pero no creo que valga para mucho, una ultra gran angular de 8 megapíxeles, probablemente sea muy justita, porque además el tamaño de 1 sobre 4 pulgadas es muy pequeño. Y luego tendremos una cámara principal bastante interesante, una Samsung GN1 de 50 megapíxeles. Esta cámara la hemos visto en muchos teléfonos de gama media, gama alta, y yo creo que ofrecerá unos resultados interesantes. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y la cámara principal trasera ofrecerá grabación en vídeo 8K hasta 30 fotogramas por segundo, aunque aquí también tiene bastante que ver el microprocesador. Detalle importante, viene de serie con Android 13, bien, y viene con Red Magic OS 6. Por cierto, no hay un modelo no pro de momento, seguramente lo acaben lanzando. Tenemos un Snapdragon 8 de segunda generación, uno de los primeros smartphones en incorporar este nuevo microprocesador, que ya sabéis, está manufacturado o fabricado por TSMC con su nodo de 4 nanómetros, que es mucho más eficiente, avanzado, que el de Samsung. Esta es la configuración de este microprocesador, con 4 clústeres, 1x2x2x3 núcleos. Tenemos una GPU Adreno 740 y ojo, porque incorpora el chip Red Magic R2, que se ocupará de cosas como el tema de la iluminación, de la vibración, es decir, de la respuesta háptica, y bueno, de otros detalles también enfocados en el tema de los videojuegos, para descargar un poquito al microprocesador principal de estas labores. Tendremos mucha RAM y mucho almacenamiento, partiendo de 8 más 128 y en el modelo 8 Pro Plus llegando hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. O sea, 16 más 1 TB. Una locura. Ahí te cabe... Ahora mismo me cabría todos los videojuegos que tengo descargados en mi Steam Deck. Pero hay una diferencia muy, muy importante entre el Red Magic 8 Pro y el 8 Pro Plus, como es el tema de la batería más carga rápida. Y es que uno incorpora menos batería, pero más potencia en cuanto a la carga rápida, y el otro justo al contrario. El Red Magic 8 Pro tiene 6.000 mAh, que es una batería descomunal, con una carga rápida de 80 vatios. Sin embargo, tenemos 165 vatios y algo menos de batería, que son 5.000 mAh, en el Red Magic 8 Pro Plus. A ver, es una diferencia muy importante. Y yo os digo una cosita. Si en todo lo demás es prácticamente el mismo smartphone, creo que la opción más interesante es tirar por el modelo normal, por el Pro, a secas. ¿Vale? Porque, jo, es que si te vas a enfocar en el gaming, tienes 1000 mAh más, que seguro vas a rascar ahí una hora y media, incluso 2 horas extra de pantalla. Y llegamos al tema del precio. Ojo, que los precios que te voy a dar, como siempre, son conversión directa. No hay impuestos en estos precios. Faltaría aranceles, faltaría temas de importación, faltaría, por supuesto, el IVA. Así que subiría entre 150 y 200 dólares cada uno de los modelos, más o menos, aproximadamente. Y es que la configuración básica, el Red Magic 8 Pro, de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, parte de los 3.999 renminbi, que son 546 euros, un poco más de 11.100 pesos mexicanos y casi 600 dólares, llegando, en el caso del Red Magic 8 Pro Plus, en la configuración más top, a los más de 1.000 dólares. ¿Veis que algunos tienen un asterisco a la izquierda? Bueno, pues los que tienen asterisco son los que tienen la parte trasera transparente, que le han puesto un nombre súper rimbombante y todo el rollo,
Pero bueno, simplemente era para diferenciarlo y que supierais que esa configuración con ese simbolito, pues tiene ese precio, tiene esa característica, tiene esa parte trasera transparente. Por mi parte, la verdad, esto es todo. Me parece un smartphone que yo os digo que en mi día a día yo no llevaría, yo no lo compraría porque prefiero jugar en una videoconsola que en un smartphone. Pero sé que hay muchísimos que necesitáis una herramienta muy potente para jugar videojuegos que solo están en teléfonos móviles o para emular. Yo lo dejo ahí a vuestra imaginación, pero os digo que la emulación y retroemulación en este tipo de dispositivos puede ser muy interesante. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Tenéis un poquito más de información en la descripción, aunque en la web de Red Magic no he llegado a ver todavía que esté puesta la hoja de especificaciones, pero bueno, supongo que algún tipo de información extra os añadiré, como también tenéis ahí las redes sociales, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, y creo que no se me olvida ninguna. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!